bienvenido. Hola, Jorge, bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, Derian, bienvenido. Gracias por estar por acá, Derian. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mis pequeñitos hermosos? Ya tenía rato que no estaba aquí, me fui de vacaciones, lo siento. Normalmente cuando ando de vacaciones no subo historias, pero por ahí los felicité, ese señor. Hola, manito, ¿cómo estás? Bienvenido. Hace rato que no te veía por acá, manito. ¿Cómo te va? Dice, hola, han pasado 85 años, no sé, como algo. ¿Cómo la trató la Navidad? Muy bien, me la pasé muy bien, estuve con la familia. Disfruté mucho, comí mucho. Me la pasé muy bien, muy tranquilo todo. Cuando voy con mi familia siempre es como que muy tranquilo, ¿sabes? Es como que muy tranquilo, muy, muy familiar, pues. No somos una familia como que de mucho relajo o que andamos por ahí bailando mucho. O sea, yo sí bailo, pero mi familia es así como que más tranquilona, ¿sabes? Sí le entra el desmadre, pero no siempre. Chingada su madre la prepa. No manches, Derian. No, mijo, no. Qué mala onda. Derian, no, pues échale muchas ganas, la verdad. Busca algo que te guste. Y si quieres trabajar, pues yo digo que trabajes. O sea, bueno, es que busca lo esencial para vivir. Y vive, mano. Ya llegué, banda. ¿Cómo estás, Orochi? Bienvenido. Gracias por su riquísimo like. Y hola, Juanca. Bienvenidos. ¿Cómo están el día de hoy? Ya salí de trabajar. ¡Ay, qué bien, qué bien! ¿Cómo se la pasaron en Navidad? ¿Ustedes también hicieron relajo? ¿Anduvieron por ahí echando de su madre? ¿Quemando cuetitos? ¿Fueron a las posadas? ¿Comieron, no sé, pozole? ¿La comida tradicional de donde sean ustedes? ¿Se puede jugar o estoy castigado por no estar en el stream? Creo que ya ni te tengo agregado, manito. Fíjate, porque como no te conectabas en más de 7 días, yo te eliminé. Pero mándame otra vez solicitud. Chécalo, ¿no? Porfa. Es que yo elimino gente, tú sabes, yo siempre elimino gente cuando no están conectados. Hola, Juanca. Feliz Navidad. Hola, Cristian. Yo hice, encendí el techo de mi casa. No te creo, mano. Con que con un cohete de seguro andabas prendiendo por ahí la fogata y la prendiste en un lugar que no debe de ser correcto, ¿no? Hola, Ivánero Tóxico, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Iván Hermoso, bienvenido, ¿cómo estás? Un besote para todos los que están por acá. Son 9 personitas que están por aquí, chiquititos, bienvenidos. ¿Cómo lo pasaron en Navidad? ¿Bebieron? ¿Se fugaron con la chica? No sé, un pedací. ¿Le dieron la nochebuena a la chica? ¿Ligaron? Puede ser que en la posada hayan ligado y atraigan sus chiquistriquis por ahí, ¿verdad? Hola, besita Jenny, ¿cómo estás? Bienvenida, mi amor. ¿Cómo te fue Navidad? ¿Cómo estuviste? Perdón por no estar acá. Pero allá anduvimos. Hola, Alan, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar por acá. Ya me hacías falta. Ay, gracias, Juanca. Pues ya estoy por acá. Pero con gasolina, no manches. ¿Cómo te fue con tu novio? ¿Te dio las noches buenas? No, yo no tengo novio. No, no hubo noches buenas. Solo dormí, descansé. Bueno, ni tanto, porque mi sobrina hace mucho ruido y pues no descansas bien en la noche, pero bueno. Todavía me tienes, además estoy en el clan. Ah, sí, entonces te puedo agregar. ¿Llegaste más rellenita? Sí, pues comí demasiado. Me atargué de comida, me atasqué de comida. Comí como nunca, mis amores. Comí como nunca. Estaba que reventaba. Con gasolina, no manches. ¿Qué pedo contigo? La Navidad la pasé trabajando, pero el 25 salí a distraerme un rato. Ay, pues qué bien que por lo menos saliste a distraerte. Que anduviste por ahí. Que no fue todo trabajo. Ay, espérenme, tantito. Me te dieron el regalo de 9 meses. No, fíjate que todavía no me lo dan porque no hay quien. Así que no te hagas ilusiones, baneo tóxico. Todavía no va a pasar, no comas ansias. Sí, voy a jugar Call of Duty. Le prendí con gasolina, mano. Pero ¿por qué? ¿Por qué te cae? ¿No te dieron el terreno los papás?
te cae mal, no sé, un pedo así, ya no quieres vivir en esa casa o quieres comprar casa nueva, por eso te incendiaste o qué pedo. Te pedí de Navidad y no llegaste. No, man, es que yo no estoy en la lista para regalos. Lo siento, Alan, yo no estoy en la lista para regalos. Alguien más, mi mamacita linda ya me había pedido de Navidad, así que tuve que ir para allá, ¿verdad? Hola, Cristian. Hola, Fernando. Bienvenidos. ¿Cómo están? Solo soltero. Lo sé, Juanca. Team soltero. Team soltero también. Yo también. Team soltera. Ni me leyó, me voy. Sí, te acabo de leer. Y después la pude apagar. O sea que solamente era como que un espectáculo para la familia. Para que se emocionaran, para que se espantaran, para que se asombraran. ¿O qué, Orochi? No manches, qué pedo. Qué buen espectáculo, ¿eh? Incendiar y después apagar todo el pedo. Mi amorcito, te dejo de ver y te miro más linda cuando vuelves. ¿En serio? Me veo más gordita. Chicos, neta, en serio. Ahora sí. Y va a ser propósito porque es una apuesta. Es una apuesta, mija. Ya voy a bajar de peso, chicos. Este va a ser mi propósito de año. Tengo que bajar de peso y ponerme bien mami ahora sí. Porque apostamos con mi roomie. Que el primero que se ponga bien mami, o bueno, el bien papi, le paga al otro una suma de dinero considerable. Así que tengo que cumplir esa apuesta, si no, me va a ir como en feria, mano. Dice, no hace falta que me agregues, todavía tengo, sí es cierto, lo del clan, ¿verdad? En amigos. Hola, hermosa. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Rosario. Hola, Alexander, bienvenidos. No, solo la prendí. No manches, Orochi, qué pedo contigo. Bueno, esperemos que no hayan pasado mayores y no hayas hecho daño a personas, ¿verdad? ¿Quién ha reventado los cohetes prohibidos? ¿Cuáles son esos? No entiendo. Mi cohete favorito es el tanque de gas. Ah, te creas. No manches. No está tan chido. A mí me gustan mucho las cebollitas. La nueva ruleta, aquí está la nueva ruleta, chicos, pero no tenemos para echarle, ¿verdad? Hola, Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar por acá. Llegó más brillante porque el novio... Espérenme, voy a ver las nuevas cositas que hay. Ahorita no me manden solicitudes, denme un ratito. Porque el novio la botó todo el estrés. No, de verdad que no, eso no pasó. Estar con mi familia y comer hallaca venezolana. No sé qué sea, se escucha bueno, pero qué bonito. Qué bonito, Juanca, que hayas disfrutado con la familia, hayas estado por ahí comiendo mucho, porque la neta, eso, a eso se va las fiestas navideñas, a comer y a convivir, la verdad. Y ya saben los que por ahí andan echándole. No, pues perdiste la apuesta. ¡Ah! No confías en mí. ¡Ah! Qué mal, manito, ¿eh? Llegas y ya ni confías en mí. No, está bien. Ya veremos. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice, ¿quién gana para ponerse mamado? Yo jalo. Tengo que hacerlo. Ya mejor. ¡Ah! Tú tampoco. ¡Ah! Mira, no. Veremos, verán que sí, ya mejor págale que vas a hacer. Va a ser tu roomie. No. Y si los dos se ponen chabrochitos, ¿qué procede? Pues nada, o sea, se cancela, empate. El chiste es saber quién se pone más sabroso antes de que termine el año. Y salí corriendo. No, las autoridades se van a enterar de esto. No es cierto, amigo. Tranquilo, mientras no hayas dañado a alguien más, ¿verdad? Terceros. Dice, a mí puras chispitas son las más extremas. Uy, sí, cuando te caen en la mano y te queman. Hay chispitas que caen en la mano y queman, la verdad. Me ha pasado. Recuerda que me encuentro como Jetty. Claro que sí. Ya lo recuerdo. Creo que borré el otro usuario donde estabas como manito. Creo que ese fue el que borré porque dije, es que ya no se va a conectar. La Fanny se puede comer al novio. Eso es canibalismo, yo no lo practico, lo siento. Hay que hacer la dieta del huevo. No sé cuál es esa. ¿Cuál es? Oh, no me vas a salir con sus cosas, Kevin. Te veo más bella o es idea mía.
siento que es tanto el ángulo de la cámara, como que a lo mejor me relajé, llegué más relajada, llegué menos estresada, menos cansada. Bueno, cansada, pues dos, tres, porque tengo sueño, tengo mucho sueño. Pero me siento bien. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar por acá. Hola Orellano, claro que se te extrañó. Feliz Navidad, chiquititos. Ya no les pude desear Feliz Navidad. Iba a ser una historia donde les deseaba Feliz Navidad, pero no pude. Porque les digo, o sea, yo cuando estoy con la familia, le dedico todo mi tiempo a la familia y casi no me encuentro en las redes sociales o casi no me encuentro haciendo historias y todo eso. Lo cual a lo mejor me hubiera gustado compartir algunas historias porque llovió, mano, llovió. Sí, donde, a donde fui con mi familia, llovió. Cayó un aguacerazo, un tormentón y un frío. Chicos, yo estaba que moría. Nos quedamos a ver la película del Grinch afuera porque es como... Mi casa es como... Bueno, ahí donde comemos... Es un como... ¿Cómo te diré? Es como una, un pasillo, pero está descubierto. O sea, nomás tiene los pilares. Hay como una parte así que es como un cajón. Donde está la tele, el arbolito. Pero por acá está todo abierto, entonces corre el aire. Y pues ahí estábamos sentados y es nomás estaba muriendo de frío porque queríamos ver el Grinch. Yo con la tos, que ya casi se me quita. Ahorita tengo como que poquita. Pero ahí andábamos queriendo ver el Grinch y casi me muero del frío, mano. Se me entumieron las patas, mano. De verdad, hacía mucho frío. Y traía cobija, o sea, traía cobija y todo el puedo. Ya estaba bien, bien abrigada y todo, pero de todas maneras. ¡Hola, Chuyín! ¡Hola, Moquitas! ¿Cómo estás? Norvin, bienvenido. Dice... ¿dónde? Es que ya pasó porque este año... Es que ya pasó porque en este año mediados dijiste que te quedarías con el bien mami y al final perdiste unos tacos, creo, y me, no me acuerdo. Sí, pero ahora es money, ahora es cash, y pues no quiero perder, ¿verdad? Aparte me pesé, chicos. Adivinen cuánto peso. Pongan cifras aquí de cuánto creen que peso. O sea, yo pensé que tenía el peso... O sea, ahorita... No, es que yo pensé que pesaba menos, mano. Neta, pensé... O sea, sí me veo llenita y todo el pedo, pero no me siento tan gorda como antes, ¿sabes? Y yo pensé que pesaba menos, en serio. Espérenme, chiquititos. No me inviten porque voy a platicar tantito. No me inviten. Espérenme tantito, ¿sí? Para los que me están invitando, yo sé que también quieren jugar, pero quiero platicar también. Lo que estaba yo esperando. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido. Un huevo por día durante 2 semanas. No manches, Kevin, no sobrevivo. Me muero. Me muero, Kevin. Me pegó una enfermedad, no sé. El novio tiene buena mano y dedos relajantes. No importa, novio. ¿Qué más quisiera yo tener un novio así? ¿Qué más quisiera? Ojalá se cumpla, baneado, tener un novio así, la verdad. Aquí ya no me quieren. Hola, Alexander, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Gabriel, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por estar por acá. ¿Verdad? Claro que sí, Alexander. Pero ahorita espérenme tantito porque les digo, estoy platicando y quiero ver las cositas que hay nuevas que no vi en estos 4 días. Entonces, no voy a jugar. Yo creo que ahorita en media hora jugamos, ¿no? Hola Norvin, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar por acá. En pocas palabras, casi muere Fanny congelada. Es que sí, mano, estaba haciendo... Yo estaba así sentada, ya saben, ¿no? Cuando vas a las fiestas y te sientas en una silla y pones los pies en otra o te duermes haciendo sillas, ¿no? Así estaba, mano, y la tele enfrente. Pero nosotros estábamos en la parte donde corre mucho el aire, donde está abierto, donde nada más hay pilares para, pues, para el techo, ¿no? Mano, me estaba congelando. Te digo, había llovido... Creo que cayó granizo un poco y, mano, estaba haciendo un buen de frío. De verdad. Claro, claro, Arlan, te vamos a invitar a jugar. El dinero igual a motivación. No, la deuda igual a motivación. 115 kilos, no, 60, no, 70. Qué amable. Ya quisieras que pesara 115 kilos, pero no. ¿Cuánto dinero hay en juego? No voy a decir la cifra, ¿no? Porque no quiero perder. Dicen que es de mala suerte. ¿Por qué? ¿Fanny, vas a jugar Call of Duty? Claro que sí, Erastos. Es más, sería un milagro que consigan novio. ¡Oh! No, es que no quiero. No es que no pueda, es que no quiero novio. No quiero novio, porque de querer, fíjate, anduviera por ahí
con alguien que a lo mejor ya conozco, ¿no? Pero no, no quiero todavía. Hola Kevin, hola Mayolo, bienvenido, gracias por estar por acá. 187 libras, no. No creía que tenía calientita el novio. No, de verdad que no. No coloqué muérdago para ti y mí, pero nada. No lo vi, lo siento. Pero te mando un besote así, bien rico para ti, Ignacio. Por el mensaje ocultó tu primer comentario. ¿Cuál necesito contexto? Fanny no tiene novio, solo tiene polvo de turno. También quisiera un polvo de turno cada vez o cada turno, no sé cómo funciona eso. Pero no, no funciona así conmigo. Piénsale, pa. Peso 76 kilos, mano. Y mido 1,68. O sea, ponte a pensar. Estoy pesada, estoy pesada. Estoy gorda. Hay que mejorar, hay que... Yo pensé que pesaba 70 kilos. Porque... ¿cuándo me pesé? No me acuerdo cuándo me pesé, pero yo pesaba 70 kilos. Y yo dije, me estoy manteniendo en mi peso. Mano, peso 76 kilos, maldita sea. ¿En qué momento yo subí 6 kilos más? ¿En qué momento? Es porque estoy sentada aquí... Ay, no prendí el arbolito de Navidad, qué pedo. Me había dado cuenta. Mucha mano. Ahora sí es Navidad. Estoy pesada, loco. Ya necesito bajarle. O sea, no como mucho. Perdón. No como mucho. El pedo es que estoy aquí sentada. Sí, lo que sí como son muchos dulces. ¿No? Me traje mi dotación de dulces de los aguinaldos de las posadas. Y todavía los dulces que compré aparte. O sea, imagínense todo el azúcar que me voy a echar. Pero, mano, necesito empezar a hacer ejercicio. Este año me lo propuse de fe, ahora sí, de buena onda. Me lo propuse y tengo que hacerlo, mano, tengo que hacerlo. Yo soy una de los polvos de turno de Fanny. Ojito, no ande revelando, Jenny, no ande revelando que al rato me van a matar acá la estampida. Es cierto. Prende tu arbolito para ver si se quema la casa. No sé, me rindo. Madres, es poquito. No es poquito, es un buen. Pero vienen los Reyes Magos. Vienen los Reyes Magos, baneado tóxico. Por eso lo prendo todavía. Hasta que no pase el Día de Reyes, yo lo quito. Yo peso 115 kilos y mido unos 76 metros. ¿De verdad? ¿De verdad, Kevin? ¿O me está choreando? Esa panza no es poquito. No, pues no. Ya está. Mi ropa ya. Hay varios pantalones que no me quedan, madre. Me aprietan y así me los pongo, pero es malo. Ya voy a hacer ejercicio ahora sí. A lo mejor no me pongo bien, mami, pero quiero bajar. Por lo menos que me vea, o sea, que mi panza ya no sea panza, o sea, se vea mi abdomen. Como esbelto, o sea, no flaquito o delgadito con cuadritos, pero que al menos me vea esbelta, mano, que no me sienta pesada, ¿sabes? Esa panza no es poquito, ya saqué pantallazo de qué o qué, no es broma. No manchen, es que, bueno, yo pienso que los hombres siempre pesan un poco más, ¿no? También por la masa muscular, yo siempre he pensado eso. Que los hombres pesan un poco más por la masa muscular que tienen. A menos de que seas muy flaco. Pero no, yo siento que a lo mejor sí están llenitos, pero también su masa muscular tiene que ser grande, ¿no? Como no con volumen. Un pedo así. No sé, es que no, un hombre no puede decir que está gordo si pesa 70 y tantos kilos, ¿sabes? Bueno, al menos yo no lo veo así. Yo no sé cuánto es el promedio del hombre para saber que está pez gordo ya o pasado de kilos o así. No sé, la verdad, sí que no te puedo decir que eres un gordo. No, no podría. Aparte, yo no soy quien para decirte que estás gordo. Yo puedo decir de mí que yo estoy gorda y obesa, pero yo no puedo andar diciéndole a otra persona, ¿sabes? Yo peso 110 y mido 1,75. Es que es lo que digo, o sea, no sé si eres una persona con masa muscular y no eres gordo, o sea, no tienes panzota o así, porque hay unos que son chaparritos y están muy gorditos, o sea, están en una panza muy grande y ahí sí ya son gordos.
Y pesan casi a lo mejor lo mismo o un poquito más. ¿Me entiendes? Y hay otros que están, tienen mucho músculo, van al gym, hacen ejercicio, o a lo mejor no hacen ejercicio, pero no se ven gordos, mano. Y es pura masa muscular y pesan eso, loco. Por eso no te puedo decir, no sé qué onda con los hombres, yo no sabría. Hola Josué, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar por acá. Me gusta tu santa de atrás. Este es un azucarero. Mira, ya casi me la acabo. Ahí tengo azúcar pegada ahí. Pero es un azucarero, gracias. Gracias, mi estimado Jorge. Plano. Exacto, plano. Todos mis ahorros se van para mi barriga. No manches. ¿En serio? Ay, qué rico. Qué rico, pero hay que comer también. Hay que procurar no pasarse, ¿no? Dice la lipo. No, yo. Cero, cero operaciones. Yo prefiero no hacerme, no tener operaciones, la verdad. Uy, traigo dinero, mano. Que me socorra este 2023 con dinero, mano. La verdad. Pongan su regalito ahí envuelto, ¿no? Hagan su oración para el dinero. Mucho cardio mañanero, jaja, y bajas. ¿Con quién? A ver, dime con quién. Se reproduce cuando le pones me divierte. A ver, vamos a ver. Mentira, me mentiste. Me está invitando a alguien, dame chance, ya voy, ya voy. Tengo panza de embarazada, en serio, manda foto, manda foto. El cuerpo de cada quien, exacto, es que también es el cuerpo de cada quien. Dame ese Santa por Reyes Magos. Y me iba a comprar un reno, me iba a comprar un reno, pero ya no alcancé, mano, y ya no hay, ya no hay. ¿De dónde voy a sacar músculos si tengo una barriga bien grande? Ojo. No, pues. Yo digo que una cosa es parte del músculo, ¿no? Y otra cosa ya es la grasa abdominal. Así que hay que proponernos hacer un poquito de cardio para que no nos puedan afectar a lo mejor en las articulaciones, en el corazón, ya saben, luego también puede pegar lo que es un paro cardíaco o algo así, un ataque así al corazón y pues no está chido. Ay, ¿qué pasó? No pesa mucho, ok. Pero cuando tengas dinero, no te gastes todo en COD móvil, porque pasé el año como 2 veces casi quedar sin comer por recordar eso. Sí, la verdad, casi todo me lo gasté en el COD, chicos. Sí, pero me darás ese Santa o. Ay, perdón, o no. No, lo amo. Este Santa lo amo, en serio. Me encanta, es una de mis cosas favoritas, mano. De verdad, es una de mis cosas favoritas. No te lo puedo regalar, chiquito. Lo siento. Si encuentro uno, te lo regalo. Hola Erasto, hola José. Yo peso 82 kilos. ¿Y cuánto mides, Juanca? A mí me pega, a mí pégame un besos. Ah, ojito. Que te pega besos. No, se me van a hinchar los labios. Me convertí en lo que más que odiaba. ¿Y por qué no tratas de cambiarlo, Kevin? Mándame un beso navideño. Te mando un besote navideño. Para que te lo pongas donde quieras, en la cucaracha navideña. Tengo que volver a mi vida pasada. Igual no te enfoques en el pasado, más bien, trata de cambiar tu futuro, ¿sabes? La verdad. Entonces me lo robaré para regalarme, me lo robarme para regalármelo a mí mismo. Ah, te lo robarás para regalártelo a ti mismo. No, manito, no. No, por favor, no, por favor. Fanny, ¿me muestras tanga de regalo de Navidad? Claro. No manches, no me dieron tanga. Entonces tú eres una jerga, Simón. Es con la que limpio el baño a veces cuando termino de lavarlo. Es la con la que me lavo, limpio las patas cuando salgo de bañarme, ¿sabes? A veces. Ahorita está limpio, pero al rato lo voy a usar. Hola Silvia, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por estar por acá. Porque no, yo quiero uno. Te digo, cuando encuentre uno te lo doy. A ver, vamos a ver todo lo que hay nuevo. Lo que hay nuevo en el juego para podernos irnos a jugar. Porque hay un compita que me está invitando y le quiero aceptar la partida. Pero como ando acá, hable y hable, pues no se la he aceptado, ¿verdad? Vamos a quitar la musiquita. Vamos a poner la pantallita aquí. Porque yo no he visto esta ruleta. A lo mejor no le tiramos a la ruleta. Igual, y hay que verla, ¿no? Hay que verla. Denme chance tantito que no salió el sonido, mano. ¿Qué está pasando con el audio, señor productor? Producción. Espérenme tantito.
Tengo una llamada perdida, ¿de quién? Yo era una persona deportista y por motivos dejé de hacer lo que más me gustaba. Pues deberías de retomarlo, Kevin. Yo sé que a lo mejor no es fácil decirlo. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Y tu tanga, no te traigo tanga, traigo un boxer. Pero deberías de retomar tu vida pasada, ¿sabes? Yo digo. Está bonito. ¿Cuál es tu Instagram? Fanny Games Oficial. Así me encuentras. Para mí todo lo nuevo. No he jugado casi en 4 meses. Sí, lo sé. ¿Por qué? Mano, tengo para tirarle una vez. Ay, está bien bonita esta ruleta. Ya se fueron todos. ¿A poco? Dicen que es la mejor arma mítica según. Eso decían de la AK y mira. ¿Qué? ¿Cuánto por el Kia? Yo quiero que unas 200 estrellitas, ¿no? Espérenme, espérenme. Nita es la mejor. Y mano, ojalá y me la regalaran de Navidad. La verdad. Lo voy a tirar una vez. Y se acabó. Y se ching. Ni pedo. Cáigame lo que me caiga. Yo quisiera que me cayera el arma, pero es muy improbable, ¿no? Está rica esa arma. ¿Ya la tienes? Espero en algún futuro poder comprarla, ¿sabes? Sable de luz. Ojo. Se ve muy bonito todo. Vamos a tirarle. Por favor. El arma. Dame el arma, dame el arma, dame el arma. Por favor. Bueno. El emote. Ni pedo, chicos. Está bonito. Nos llevamos el emote, loco. No tengo para más. Esperemos en algún futuro tirarle, ¿no? Bueno, ahora sí, el compita. Vamos a jugar, chicos. Vamos a jugar, ahora sí. ¿Quién me quiere invitar? ¿Quién me quiere invitar? Y todos los que me estaban invitando, ¿no? Es que estoy esperando a alguien. Espérenme tantito. Ojito. Tengo un mensaje aquí. Vamos a ver. Dice, hola Fanny, soy Alexander. Ah, eres tú, chiquitín. Hermanito, espérame, hermanito. Déjame ver algo. Si no, para hacer una sala. Chiquititos, ¿ustedes se compraron la ruleta o no? ¿O les gustó o no les gustó? ¿Qué dicen? ¿Está bonita o no está bonita? Ahí está, ahora sí. Esto era lo que estaba esperando. Ahora sí vamos a invitar al manito. ¿Dónde estás, manito? ¡Uy! En random. Y quería invitar a Alexander, pero el random anda por aquí. Así que vamos a invitar a el random. Vamos a dejar al manito y a este otro compita. Y. Ay, es Alexander. Y después te invitamos, Alexander. ¿Qué dices? En una hora te invitamos, ¿vale? Es que ya tenía contemplado por aquí jugar. Vamos. Vámonos. Ah, vamos a poner nuestra kill team. ¿Dónde está? Esta. Esta me gusta mucho. Vamos a llevarla. Vámonos. Ahora sí. Te deberías de meter a boxeo. Ahí puedes bajar hasta 2.5 kilos a la semana. No manches. Es que donde. Es que aquí donde vivo, aquí cerca, hay un lugar. Uy, no. Creo que eres tú, manito. O no sé si es el random. Por favor, descarguen los mapas, chicos. O soy yo. Igual y soy yo, ¿no? No. Ah, es el random, creo. Perdón, me empezó a dar tos ahorita que estaba aquí. Bueno, el chiste es que les estaba diciendo. Aquí cerca hay un lugar donde donde puedo practicar el boxeo. Hay un lugar cerca donde puedo practicar el boxeo. Podría entrar. La verdad no sé exactamente cuánto cobren, pero podría entrar. Una partida ahora.
Juanca, de hecho yo cambio a la hora. Si quieres jugar a la hora, ahí te invito. Regálame una skin de Navidad que no tengo ninguna. Yo esta que tengo, creo que es una de las únicas que me han regalado en Navidad, ¿sabes? Y ya sabes quién me la regaló, Manuelito Baby. Pero. No, mano. Vamos a invitar a Alexander, que era el que quería entrar. Ahí está. A ver si ese sí lo tiene. Ahí está. En lo que la descarga. ¿Qué te estaba diciendo? Ah, que esta es la única que me han regalado. Tengo otras, pero son de las que hemos nos han dado en recompensas de actividades de aquí del juego. Así que, pues realmente como tal, no podría regalarte una por ahora. Hola, Adriel, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar por acá. Se llenó rápido el lobby. Sí, no, sí, la verdad es que sí. Yo creo que voy a intentar hacer la dinámica de jugar 3 o 4 partidas por equipo cuando haya muchas personas. Pero es que, mano, a veces ya no quiero porque de verdad me han fallado. O sea, yo saco a todos, quiero invitar a los que según estaban y ya no están, mano. Y es bien feo. Es bien feo que te dejen plantado. Así que por eso trato de mejor hacerlo ahora, ¿sabes? Por eso ya no quiero hacer esto de la dinámica de jugar 2 partidas, sacarlos y jugar con otros 2. Porque cuando digo eso, entran y como saben que van a jugar 2 partidas, se salen a la segunda, mano. Y pues no se puede. Hola, Carlos. Hola, Anthony. Por eso hago la dinámica de jugar a la hora con otro equipo. ¿Me entiendes? A la hora de mi stream. Yo ya tengo los mapas. Ok, perfecto. Hola, Fanny, ¿cómo pasaste Navidad? Súper bien. Me divertí muchísimo con la familia. Disfruté muchísimo con mi familia. Comí mucho. Sí, llegué más gorda. Eso lo puedes notar. Me la pasé muy bien. Sácalo. Ok, México, boxeo. Igual a boxeo. ¿En serio crees? Tú asocias México con boxeo. No te mueras, Vani. Espero no morirme. Manuel God, claro, Manuelito. Es que Manuelito, yo ya le había comentado que querés skin. Y me dijo, ah, pues cuando salgas me comentas. Y le comenté y me dijo, claro que sí. Y me la regaló, mano. Fue muy lindo. ¿Y si me llevo la escopeta? ¡Uy! Me tienta la maldita escopeta, mano. Fanny, ya le faltaba poco. ¿A quién? Ah, eras tú, Dominic. Eras tú. No, pues discúlpame, Dominic. Si quieres, entras a la segunda hora, ¿vale? Es que, la verdad, yo trato de aprovechar mucho el tiempo. Y aparte, si hay más compitas que quieren jugar, también los invito. ¿Vale? Trap deployed. Ojito. Mejor descarguen todo, chicos. Por favor, descarguen todo para que puedan entrar. Cover me, reloading. Mano, tengo que desactivar eso. The revived flight will arrive in 1 minute. Tírenme. Void walker activated. Loco. Enemy is near. Never mind. ¿Dónde está? Chip terminal is almost ready. Belleza.
Voy. Vamos, vamos. Córrele. ¿Dónde está? Voidwalker activated. Get the dog tags. Your team may return to the battle when the next revive flight arrives. Get the dog tag. Help them return to the battle. The revive flight will arrive. Mano, no puedo. ¡Loco! ¿Qué pasó ahí? ¡Maldito lag! ¡Hola, Carlos! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Gracias por estar por acá. ¡Hola, Jorge! ¡Hola, Santiago! Chiquititos, ¿qué pasó ahí? ¡El maldito lag! No pasa nada. Lo intentamos, no se pudo. Dice... ni recompensas del juego tengo. ¿Cómo crees? Dice... ¡Corran por sus vidas, Inge! ¡Hola, Santiago! ¡Bienvenido! ¿Cómo pasaste la... La Navidad, mi estimado Santiago? La cargaron, ahí se atoraron. Ah, la cagaron. Lo sé. Déjame quitar esta configuración que tengo aquí porque me está dando problemas. Espérenme tantito. No, correo no. Configuration. Básico. Suelta de lanzamiento. Cambio rápido. Dividir. Tengo cambio de arma. Proyecto de mítica. Tocar para mantener apuntado. Tocar para apuntar. Mira a híbrida. Tocar dos veces para apuntar. ¿Dónde lo activé? Ah, no es acá. Era aquí. Ah, sí. Es que eso me está dando problemas. ¡Hola, Iván! ¿Cómo estás? ¡Hola, Nelson! ¡Hola, Carlos! Bienvenidos. Gracias por estar por acá. Dice, no te digo, no he jugado en meses. No me acordaba que está este mapa, mano. ¿Por qué no me dicen? Voy ahorita a poner los dos mapas porque no me gusta jugar solamente en un mapa. Solito. ¿Pero cómo? ¿Cómo? No, manito, pero ese skin que te digo es la de acero, la skin del acero navideña que dieron el año pasado, me parece, en un evento o algo así. Pero sí, hay como una... ¡Ay! La del Grinch también, la skin del Grinch también es navideña. La skin del Grinch. No es cierto, la pasé con mi familia, pero amanecí cruda en cambio. Tanto de estar oyendo. No manches, mano, no vea tanto, compa, no vea tanto. La vida no es buena. Mata el arma y la envenena. Ah, sí la tengo. Ahí está. Entonces, si tienes una skin navideña, no me mientas, manito. No, por favor. Déjenme echarme un dulcecillo, ¿no? Porque se me tocó. A ver, ¿cómo trae un cacahuate? Un chiquecito, una paleta, unos chetos de revistas. ¿Cómo se llaman, Totis? Estoy haciendo promoción. No, pero... pero está bueno. Espérame, mano, espérame. Ok. Galería de tiro. Mi lugar favorito. Es que no la veo, la skin, pipipi. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? ¿Cómo que no la ves? ¡Hola, Leandro Brasilero! What's up, bro? ¿Cómo la pasaste en Navidad, Leandro? Navidad. No, mijo, lo mataron. Get the dog tags and help them return to the battle. Se
segundo. Sniper rifle here. Get the dog tags and help them return to the battle. Está atrás de ti. Tiene baja la vida, güey. También este. En el otro están campeando. En el otro. The revive flight will arrive in 1 minute. Ahí está uno, güey. Van a dar hasta para llevar. Chip terminal. Vení. Vámonos por nuestros compas. Buenísima jugada, mano. Espero no me maten. Uf, qué buena jugada, loco, ¿eh? Airdrop incoming. The revive flight will arrive in 1 minute. Airdrop has been delivered. Loco, me están rodeando, mano. ¿Qué hago? Hola, ojito pan hermosa. Hola, Anthony, ¿cómo estás? Bienvenido. Voidwalker activated. Careful, a poltergeist is active. Buena. Your teammate is on the revive flight. Vamos a quedarnos aquí. Ya cayeron. ¿Qué hice? Me dejaste, te dejé bien entrenada con esos dedos. Claro que sí, mi amor, claro que sí. Coman, es bueno, es rico. Nos falta uno, ¿dónde estará? Me falta uno, que es el que tiene que venir por las placas.
Sentí que me mataban, loco. La sentí cerquita. La sentí en el cuello. Airdrop has been delivered. De verdad. Óilo, ahí anda. Voidwalker activated. Engaging the enemies. The revived flight will arrive in 1 minute. Eso, manito, eso. El maldito lag, mi hermano. El maldito lag. Ni pedo. Muy buena, la verdad. La Fanny, le salió lo pro. Es que cuando me concentro soy una cosa, pero bárbara, neta. Hola, Terranova. Buenas noches. ¿Cómo estás, Terranova? ¿Cómo te va? Dice, la Fanny le salió lo pro. Oye, ¿qué significa cuando empieza a sonar esa alarma? ¿Qué significa? ¿Cuál alarma? No sé cuál alarma. No puse atención, lo siento. Discúlpame. Yo digo que nos vayamos. Oh, mira. Puso lo que necesito. Airdrop is coming. ¿Sabes que me voy a llevar esta? Porque no traigo munición pesada. Agárrenlo y vámonos. ¿Dónde quedó el otro compa? Airdrop has been delivered. Ese vato va por sus camaradas. ¿O no? De seguro ya los agarró y se fue, mano. De seguro. Ah, dice. La van. Gracias, gracias. Sí, se me hace que ese compa agarró los vatos y se fue. Voidwalker activated. Ese también. Me cae. Skill chips ready for upgrade. Sí, ya se fueron. Ya agarraron todos. The revived flight will arrive in 1 minute. Vámonos a la zona, loco. Vámonos a la zona. Bueno, el botín es mío. Es el baile del Santa Claus. Jo, jo, jo. Ah, vamos a llevar la Bison. Ya estamos todos juntos. Vámonos entonces. ¿Sabes qué? Me salió el tercer tiro un personaje. No me digas que el mítico. No me digas que el mítico que está ahorita. No. No te lo creo. Nita. ¿Cuál personaje te salió el tercer tiro? A ver, dime. Este es el baile del Santo Claus. Fanny, PvP. No juego PvP. PvP es mi estimado random. Lo siento tanto. ¡Merry Christmas! ¡Hola, Chatira! ¡Bienvenida! Gracias por ese Merry Christmas también para ti. Armis, bienvenido, bienvenida. Eran contrarios, mano. Eran contrarios. ¿Pasito? Muy bien jugado, mis panas. Vámonos de aquí. ¡Hola, Romeo! ¡Hola, Osnis! ¡Bienvenidos! Gracias por sus riquísimos likes y por compartir. Ah, ¿no han compartido? Dos veces. Perdón por sus riquísimos likes. Hola, mi corazoncito de guayaba. ¿Cómo estás, Romeo hermoso? ¿Cómo te va? Se me hace que esos vatos eran los mismos de allá. Mira, ya vienen por su colega, amigo. A mí, perdónenme, ahora sí. Vamos a
Vamos al otro, que aquí ya no hay nada. Súbete, pana. ¡Feliz Navidad, Romeito hermoso! Muchas, muchas gracias. Mi corazoncito de guayaba por ese sonido. ¡Feliz Navidad! Voidwalker activated. ¡Oh! ¿Qué pasó? Ya no hay. Es el baile del Santa Claus. Jo, jo, jo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí abajo. Trap deployed. No, se fueron estos vatos. Down to the last five teams. The revive flight will arrive in 1 minute. No hay nadie, mano. Se nos pelaron. Vámonos de aquí. Vámonos para la otra. Dice, te extrañaste mucho, mucho, mi corazón de guayaba. Gigi, gracias, Romeo, hermoso. Yadira, gracias por compartir, eres un amor. Yo también te extrañé, Romeito precioso. Perfección absoluta en el área, perfecto. Voidwalker activated. Airdrop is coming. Creí que era una persona, por un momento lo pensé. Vamos a agarrar antes de que nos lo ganen, mano, porque no manches. Gracias por ese notify. Hola, Nick, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar por acá, Nick. Hermoso, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, pequeño Nick? Mano, yo sí quiero mi escopeta. ¡Quité la escopeta del arsenal! Ah, no puede ser. Bueno, nos llevamos esta. Oye, cuando juego con escopeta me siento bien pro. El otro día me estaba preguntando por qué hay partidas en las que está bien difícil pasarla y hay otras partidas en las que está súper fácil. Y es fácil, o sea, cuando ganas partidas y estás gane y gane partidas o estás quedando entre los primeros lugares, lo que pasa es que la partida te va a emparejar con personas pros o con personas que jueguen muy bien también, así como tú lo estás haciendo. Por eso es que hay partidas muy difíciles, porque luego hay compas que entran a jugar con nosotros y por ende nos emparejan con personas que juegan muy bien, si ellos son muy pros, ¿me entiendes? Dependiendo qué tal juegues o qué tan buenas en las partidas te hayas desempeñado, te emparejan con ese tipo de personas. Si has estado perdiendo muchas partidas, entonces te van a emparejar con botsitos y va a ser fácil ganar las partidas para ti. ¿Me entiendes? Por eso luego a veces nos preguntamos, ¿por qué no ganamos ni una? ¿Por qué? Pues porque estamos jugando a lo mejor con un compita o tú has jugado de tal manera que ha sido muy fácil ganarla. ¿Me entiendes? Y por eso... Voidwalker activated. ¡Loco! Airdrop here. Me derribaron. No, hombre, son dos snipers. Cuidado. Avienten humo. Oh. Sálvenme. Tu equipo son unas aspiradoras. Así somos aquí. Quizá eso también por mi manera de jugar. Soy igual. Soy igual, Yadira. Aquí no respetamos loot. No respetamos bots. No respetamos kills.
Aquí es así. Airdrop is coming. Hola Vladimir, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar por acá. Dice, bien, suerte en las partidas. Gracias, gracias. Gracias, Nick. Mano, yo ya hice todo lo que podía hacer. Depende de ellos que ganen la partida. Yo ya lo salvé, ya jugué. Ahora les falta a ellos poner su granito. ¡Cuidado! ¿Dónde está el otro? Bueno, el otro por lo menos ya se acercó. Lo van a matar. Si se encuentra otro por ahí, lo van a matar. ¡Mano, era el último! Buenísima. Buenísima esa GG, mi amor. ¡Qué belleza de win! Muy buena la win. Muy buena. Vamos por más. Cambia de mapa. Sí, es que no me había fijado que solamente estaba ese mapa fijado. Pero, de hecho, me gusta jugar en los dos mapas. Voy a poner los dos y el que nos toque, ahí jugamos. Manito, ¿qué dices? Dice, Fanny, ¿hasta cuándo puedo entrar? Bueno, empezamos como a la media hora a jugar, así que a la hora y media vas a poder entrar al Dominic. Dice, buena, y vos MVP, re tryhard. ¿Cómo? El primer encuentro fue cuando hice mis kills, mis 8 kills, y ya, con esas tuve una más y quedó. Toda una pro player. Deberías de verme jugar en otras ocasiones. Doy asco. Te aseguro que doy asco, ya dirá. Doy asco. Me ves y dices, ¿qué demonios pasó aquí? ¿Qué aberración es esta? La abominación de la naturaleza, ¿no? Vámonos. ¿No que no tenías Grinch? No, que no tenías navideño. ¿Por qué me mientes, manito? ¿Por qué yo creyendo en ti? Hay veces que no me hago ninguna kill, neta, y me matan muy fácil. Pero es lo que les digo, mira. Si jugamos con gente que ha venido ganando partida tras partida tras partida, y es muy tryhard, pero con su equipo o con los que suele jugar, nos va a emparejar con personas así. Pero si andamos jugando con personas que no son tan tryhards, pero que juegan 2-3, nos va a emparejar con personas que juegan 2-3. Si jugamos con personas que solamente vayan iniciando, ¿me sacó del juego? ¿En serio? No, yo te veo aquí. De verdad, yo te veo aquí. ¿Aquí estás? Ahorita apareces de seguro. Yo te veo todavía aquí. De hecho, estás arriba de... Estás arriba de mí. Ajá. Eres el número uno. Dice, perdón, pero ayer estaba buscando skins y no encontraba. No las encontrabas. ¿Todavía sigues aquí en la partida? ¿Ya te metiste? ¿Ya te dejó entrar? Cuando juego contigo, eso sí es una aberración. No manches. Es bien peo. Es bien horrible. Hasta me da miedo, mano. Hasta me da miedo. Esa noche yo no duermo. Estoy así, ¿ra? Así toda la noche. ¿Cómo que no te deja? Yo creo que ahorita te va a dejar. Todavía no te saca. Yo ahí te veo. Como siempre, arriba de ti. No es cierto, a veces estás abajo. ¿Qué pasó ahí? Hola, Joel, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar por acá. ¿Ves? Ahí apareciste en primer lugar. Esperemos que ahorita te dejen. Sakura. Perfecto, me parece ideal para morir. Otro día, mil maneras de morir, mano. Mil maneras de morir. Debe de dejarte. No, ya, ahora sí ya te saco. Dame chance, ¿no? No te salgas si estás en el lobby. Ahora sí ya te saco, no te salgas si estás en el lobby. Espérenme, déjenme les digo.
Chiquititos, no dejó entrar a un compita. ¿Nos salimos para que entre o qué onda? ¿O qué? Digo, porque podremos ser retraíjars y todo el pedo, pero... Ay, no, ya me salí. Me dices demasiado tarde, mi estimado. Ya me salí. Ya sálganse al chile. Ahorita la recuperamos, no pasa nada. Mira, mano, ya no voy a poder obtener la skin el tiempo que ustedes la obtengan porque, pues, no estuve 4 días, mano. Y pues ya me retrasé 4 días, ya iría en el día 14 o 13. No, de verdad que me apareció justo cuando me salí. Justo cuando me salí, llegó el mensaje que mandaste. De verdad, es que ya ves que va con retraso. Entonces tú lo mandaste justo cuando yo ya me estaba saliendo. No antes, como piensas. Es que va con retraso. Y ahora sí, mano. ¿Ya tienes el internet bien? Vámonos. Deje de andar mosqueando. También me salí. Ya ves, todos nos salimos por ti. Aprecia, aprecia el gesto tan lindo de estos seres humanos que estamos jugando. Miren, aquí vamos a llenarnos de dulces antes de que se llegue el 2023. Para ponernos a dieta, No, a dieta no. Para ponernos a hacer ejercicio y dejar los dulces. Hay que acabarlos antes de que sea el 2023, mano. Antes de que sea el 2023. Porque después de eso, ya no. Ya no voy a poder comer dulces tan fácil. Les diría... Quieren verme practicar boxeo, pero no me va a dar mucha pena subir un video. Sí me voy a grabar el antes y el después. Pero no, no se los voy a enseñar hasta que esté lista, ¿no? Estaría chido. Estaría chido. Siempre quise hacer un video así. Voy a intentar ir a boxeo. Sí, voy a intentar. Es que hay mucha gente y me da mucha pena, mano. Me da muchísima pena. De verdad, soy muy penosa yo. Yo he pasado por ahí, he visto, pues, y creo que no cobran tan caro. A mí ya me dijeron que no está tan caro. Por ahí le pregunté a alguien que iba y me dijo que creo que cobran 20 por hora, 20 pesos o 30 pesos por hora. Fíjate, no está tan caro, mano. Que diga yo 4 horas que me eche, no es por 4, 80 pesos a lo mucho me puedo gastar 100. No está tan caro, man. ¿Qué? De nuevo, ¿qué onda en mi internet? ¿Se te volvió a ir? No digas. No, pero sí. Es que hay mucha gente, me da mucha pena. No pena de mi cuerpo, pena de estar ahí entre la gente. Me da mucha pena estar entre tanta gente. Cuando es mi familia... Pues no, porque es mi familia. Pero cuando es gente nueva que ni al caso ni mi vida he topado, es así como que me siento así chiquitita, chiquitita. Me siento insignificante, man. Me siento torpe. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó aquí? Ah, se peló el vato que me iba a echar ahorita. Se habrá quedado alguien a pelear como justo gladiador. En mis comentarios que hice me acaban de reportar la cuenta. Ja, me imagino quién es, pero lástima que sea así de tóxico. Sí, yo también sé quién es. A ver, ¿a quién te imaginas? Dímelo por privado, por favor. Pero sí, ya sé quién anda ahí de tóxico, mano. Eso ya lo comprobamos. Ya supimos cómo saberlo, así que pues ahorita le doy baje, no te preocupes. Una escopeta, porque nunca está de más una escopeta, ya ven cómo me salvó la partida pasada. Canijo, dejé la crink. ¿En qué momento? Voidwalker activated. Mi primera kill, mano. Ay, qué bonito.
Y lo quería bajar con escopeta, nomás que dije, no, luego la cago, venga. Ya ni pirosupos se pueden escribir que me dan ban. No te preocupes. Una chance. Ah, canijo. ¿Cómo es que saco las cosas sin darme cuenta? Que alguien me explique. ¿Por qué no recogen los regalitos? Por eso es que no les han dado su personaje. Porque no recogen los regalitos, man. Oh, mira. Ay, perdón. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Ojito. Bueno, ya, me estaba distrayendo con algo. Manito, vámonos. El manito loco. El manito loco quiere bailar. El manito loco quiere bailar. Ahí viene el manito loco. Vamos por el pana. Y vamos por la mejora. Sí, señor. ¡Ah! ¿Por qué se sale? ¡Súbase! Va a decir, ay, Fanny, espérame. Que dice, ya les dije que de halagos a Fanny lo reporto. El que le dé halagos a Fanny lo reporto. No, pues qué tóxico, ¿eh? No, pues qué tóxico. Uno aquí pensando que se puede hacer cualquier comentario, pero ya vimos que tenemos restricciones. Así que, pues, ¿no? Ni pedo, ni pedo. Ya no se puede. Ya no se puede con esta maldita sociedad, ¿verdad? Que es de cristal, mano. Ya ni se le puede decir nada porque, pues, se ofenden. Aquí la ofendida debería de ser yo, qué pedo. Se ofenden, mano. Tienen el derecho y protestar de mi directo, obviamente. Aquí la gente. Tus tangas son mías. Oblígame, perro. No es cierto. Quítame las perras. No es cierto, ya, ya me estoy pasando, lo siento. Lo siento, no es cierto, no es cierto. No es cierto. Estoy bromeando para... Yo sé que me estás escuchando, pero mira, no me golpees, por favor. Y si me vas a golpear, que sea como la pasión de Cristo. ¡Loco, me atoré! Mano, estoy haciendo puras estupideces. No manches. ¿Ves? Es lo que te digo. A veces hago puras... más, así que aguas, da asco, yo sé, no se vayan a vomitar, por favor. ¿Qué les dije? Esas mangas con rayita de canela son mías. Uy, mano, si supieras, hasta traen. No es cierto, drama. MVP, loco. No se logra una MVP tan fácil con una kill, ¿eh? No, hombre. Pro pleasure. Yo por andar escribiendo me mataron, ¿ya ves? ¿Ya ves? No, mano, no se distraiga. Yo sé que quiere andar baneando gente, pero concéntrese, por favor. A ver si está por aquí el otro compita que quiere jugar en un ratito, a ver. Porque falta, les falta media hora, yo creo que como dos o tres partidas más. Y pa' lobby. Vámonos, vámonos.
que dice, esas tangas con frenad de camiones son mías, frenada de camiones. Ah. No manches. Vámonos. Vámonos, mijo. Ojito. Ojito. Interesante. No, por aquí revisando y es muy interesante. You are the new jump leader. Sí, good luck. Según aquí vamos a hacer colaboración ahora que hagan el directo largo. Voy a andar por ahí colaborando con ellos. A ver si nos armamos por ahí unas partidillas. No sé si prendan mientras yo estoy en directo. Podría ser. Pero si no, ni modo. Ni pedo. Gracias, Adriel, por tu riquísimo like. Pero sí, la verdad, sí espero. Welcome espero que se pueda hacer una pequeña colaboración por ahí. La verdad. Time for the mission. Get ready. Los haters, Matías. Me sacó, güey, no, ¿por qué te sacan? ¿Por qué? Ay, no puede ser, hermano. No puede ser. Siempre te saca, loco. Revisa tu internet antes de entrar, porfa. Desconéctalo y vuelve a conectar. Eso siempre funciona. Échale una sopladilla al modem. No sé, un pedo así. Está arriba. Ah, está abajo. Yo sabía que andaba por aquí. Ay. Mano, es el chango. No, manito. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return. Loco. Ya valí como ser humano. Voidwalker activated. Be careful, a poltergeist is active. The revive flight will arrive in 1 minute. ¡Ah, loco! Me cayeron los dos. No. Es mi cuenta de COD, creo que andan con dramas. Ah, ok, ok, entiendo. Entiendo, entiendo. No manches, mano. Me la aplicaron bonito. Aparte ando como con un poquillo de lag. Ni pedo. No se puede, loco, no se puede. Invita a alguien más. Ok, a ver, el random que quería jugar desde hace rato. Bueno. No pasa nada, bañado. Espero poder volver a jugar contigo pronto. Alguien más mandó un mensaje. Ah. Dani, te invité primero. Mano.
Tranquilo, chicos, una cosa sí les comento. Miren, yo los quiero, los aprecio. Me encanta jugar con ustedes, pero hay veces que no voy a poder jugar todos los días con ustedes, ¿me entienden? Hay veces en las que yo voy a estar haciendo otras cosas. Entonces, digo, perdón, hay veces que voy a invitar a otras personas y no voy a poder jugar con ustedes, así que no se aferren a querer jugar conmigo, porque luego así nacen las enemistades, ¿saben? Porque ya me pasó, y no quiero que se pongan en ese plan de que ustedes llegaron primero, ustedes estuvieron aquí, ustedes esto, ustedes lo otro. Yo trato de invitarlos, de verdad que trato de invitarlos, pero hay veces que no se puede. Así que por favor no se aferren a querer jugar todos los días conmigo, porque hay veces que voy a invitar a personas diferentes, o voy a estar esperando a personas diferentes, o así, porque yo sé que hay muchas personitas que también quieren jugar. No soy, o sea, que tú digas muy solicitada y todo el pedo, pero hay muchas personitas que a lo mejor ya me conocen y ya han estado aquí y quieren jugar, ¿me entiendes? Así que por favor no se aferren a algo como eso, porque te digo, o sea, ya me pasó de que se enojan y todo el pedo y empiezan con sus dramas y empiezan a banear gente y empiezan a hacer sus estupideces por ahí y pues ya sabes, gente loca. Mira, mira cómo tengo de lag, mira cómo se ve que camina y después corre. Bueno, ahorita no, pero hace ratito sí. Así que por favor, no se enojen cuando no los pueda invitar a jugar, ¿sabes? A ver esto. Ok, entendido. ¿Lo dices por mí? No, lo digo por Platanito. Y por otro compa que andaron por ahí. Oye, Fanny, ¿qué pasó, Adriel? Dime. Remember this movie, The Pink Job, with that guy. Vamos todos allá. Yeah, I've never seen them. Okay. Aquí. Creo que en campo de fútbol. Vamos a anotar un gol. ¿Qué pedo con el balón? ¿Dónde está? Mano. Mano, ¿es en serio? Gracias. Belleza, una escopeta que no sé ni usar, pero me encanta andarla trayendo por si las moscas, ¿verdad? Ojo con esa música. Ah, la 24 a las 0 horas, pase 25, sentía muy solo, me sentía muy solo y mis queridos amigos de BDS me alegraron la Navidad, se portaron muy bien. Ay, qué bonito. Qué bonito, Adriel. Me alegro de que por lo menos los compitas de BDS hayan hecho stream y hayan estado por allá los compitas, obviamente, que los siguen y que los quieren, ¿no? Porque hay gente que no los quiere, pero los sigue, ya sabes. Esa gente tóxica que nomás está cuidando a ver qué hacen los demás. Pero qué lindo, Adriel. De verdad, qué lindo que te alegraron anoche, que la pasaste bien, que disfrutaste. Qué lindo. Qué pedo, yo no uso esto. Nice shot. Me alegro mucho, Adriel. ¿Qué pedo? No puedo subir. Bueno, a ver, nos falta un pana. ¿Dónde está? Ah, no, está aquí con nosotros. Bueno. Anda jugando fuchillo. Anda jugando fuchillo, man. ¿Tu familia no te acepta por ser bi? Yo pensé que eras gay. No vi. No sé, siempre pensé que eras gay. Pero no pasa nada. Mira, aquí te queremos. Aquí te apreciamos. Yo, la verdad. Yo no ando. Yo al menos no ando discriminando a esa gente, ¿no? No le ando diciendo cosas. Porque son iguales que nosotros, mano. Solamente son gustos diferentes. ¿Qué pedo con esa gente que no entiende? Es que es la neta, loco.
Solo son gustos de personas diferentes. Bueno, no, de géneros diferentes, mejor dicho, ¿no? No es como que estén cometiendo... Bueno, muchos así lo piensan, pero... No es pecado, mano. Para mí no es pecado. Ya que si lo es, pues nos vamos al infierno nosotros. No, no hay que hablar de religiones. Me caga hablar de religiones y... Política y todo el pedo. Yo no vengo aquí de hablar de religiones y política. Yo vengo aquí a jugar. Yo vengo aquí a divertirme. Me vale tres chetos lo que piensen los demás. Soy miembro activo de la comunidad LGBT. LGTB, dijo alguien por ahí. LGBT. Miembro activo. Ay, qué bien, bana, qué bien. Es bien chida esa comunidad, la verdad. Voidwalker activated. Trap deployed. Airdrop is coming. ¿Ya lo mataron? Airdrop has been delivered. The revived flight will arrive in 1 minute. ¡No, loco! Ya ven, son igual que yo. No respetan loot de estos vatos. Pero bueno. La ida. Mira, mira, o sea, me equivoco por un segundo. Se me cae mi arma y me quitan todo. No es bueno andar junto de los compas estos. Yo les devuelvo. No, vete, vete de aquí, vete de aquí. No, no, no. Largo, largo, largo. Nada de andar robando loot. Ya, ya se están pasando, mano. Ya se están pasando. Cuidado, random, cuidado, cuidado. Cuidado, te estoy vigilando. Cuando looteé, mantente alejado, por favor. Míralo, míralo. ¿Ves? ¿Ves? No, hombre, no. No, que ten, no lo quiero. Ya lo manoseaste. Lejos de mí, por favor. Íralo, íralo. No, hombre, no, hombre. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lejito, lejito. Airdrop is coming. Ya no se puede con esta gente tan delincuente. Vámonos ya. Dice, yo igual pasé solo Navidad porque Eve se fue a trabajar y me dejó... ¿Cómo? ¿Trabajar en Navidad? ¿Qué no les dan el día, por lo menos? No manches. ¿Y no viste a tu familia? ¿No la visitaste? ¿No la saludaste? Aunque sea por teléfono. ¿O también tienes problemas familiares? Hola, Rafa-san. Perdóname por no saludarte, Rafa-san. Andaba acá regañando a los panas. ¿Cómo estás, Rafa-san? Bienvenido. Gracias por tu riquísimo likey. Bueno, vamos por la mejora y vámonos de aquí. Están muy lejos. Yo pensé que vivían en el mismo lugar donde vivía Jenny. Dylan, bienvenido y feliz Navidad. ¿Cómo estás, Dylan? ¿Cómo estás? Bendiciones, mucho éxito. Diosito te bendiga. Igualmente para ti, Dylan. Mucho éxito en todo lo que te propongas, en lo que hagas, en lo que estés planeado por hacer. Y te mando mis más mejores deseos, Dylan. Cuídate mucho. Claro que sí, Dylan. Muchas gracias, se te agradece de todo corazón. Tranquilo, huerco. Ya es justo que yo traiga una. Un besote.
Para ti, Didan, donde quiera que estés. Airdrop has been delivered. Vamos ahora sí. A granja, supongo. Vamos a ver qué tal nos va en granja, ¿vale? Ando corriendo como loca cuando me puedo aventar de las alturas para poder volar. ¡Libre soy! ¡Libre soy! Half of the teams are eliminated. The revived flight will arrive in 1 minute. Joystick fijo. Los chiquillos de BDS se portaron muy bien, de verdad. Yo solo pasé a saludar, pero no me quedé. Pero qué bueno, me alegro mucho de que por lo menos hayan pasado la Navidad con ellos, ahí en familia y todo el pedo, disfrutando, relajando, echando desmadre y conviviendo, claro que sí, claro que sí. Chip terminal is almost ready. Man. ¿Qué pedo? ¿Ya lo mataron? No, ya está muerto. Mira, yo voy a respetar sus loots, ya que ustedes no quieren respetar los nuestros. Bueno, aquí nomás quiero este y de aquí. Quiero otra arma, mano. Esta arma siento que no me está sirviendo. Voidwalker activated. Chán, chán, chán. Hoy no voy a hacer ninguna kill por lo visto. Ah, no, sí llevo una. The airdrop is coming. Enemy eliminated. Un franco, loco. The revive flight will arrive in 1 minute. Airdrop. Ay, no te pases del rata. Vamos, vamos, vamos. Voidwalker activated. Vamos por esos de acá. Corren y corren en la zona. Me voy a morir yo, chicos. The airdrop is coming. No, 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 sí llegamos, sí llegamos. Buena, buena. Hijo de mucha. Airdrop has been delivered. Tú puedes, mister. The revived flight will arrive in 1 minute. Sacando otro. Oh, mano, yo nomás ando corriendo en círculos, ¿eh? Por lo visto. ¿Ves? Trap deployed. Bueno, dejemos que nuestro equipo haga todo el trabajo, loco.
De todas formas, al ratito nos van a emparejar con otros más tryhards. Dice, gracias, oh my god, muchas gracias por leer mi mensaje, vale, si me te ha ganado el que siga tu página, gracias, casi haces que llore de alegría. Pero ¿por qué, Dylan? Tranquila, tranquila, aquí andamos, yo sí leo mensajes cuando puedo y cuando hay chance, porque no siempre se pueden leer todos, ¿verdad? Pero como ahorita no tengo muchísima audiencia que esté escribiendo, es posible leer tu mensaje, así que no pasa nada, no pasa nada, aquí andamos. Para leer sus mensajitos, claro que sí. No llores, Dylan, por favor. ¿Qué va a decir tu mamá? Decir, esta vieja hizo llorar a mi hijo, ¿cómo es posible? Mr. Saxo Beard. Down to the last five teams. The last revive flight will arrive in one minute. Ah, mira. Ahí están las armas. Vayamos. Yo hoy nada más me voy a dedicar a correr, a andar... No, mejor no. Ya no se puede. Gracias, Felipe, por tu riquísimo like. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar por acá. Ya no alcanzamos, mano. Está la zona muy dura. Tú estás dura sin ir a gym. Ah, no traigo nada de armas. Métanse a la zona, chiquillos. Trap deployed. ¡No! No oí la maldita muto, loco. Y luego no hace ruido. ¡Ayuda! Ay, mano, ¿por qué gritas? Todos estamos muertos. Dice, no, hombre, mi mami está en México. Yo estoy lejos ya 4 años sin verlos. De verdad, Dylan. No manches, qué triste. Qué triste, Dylan. Qué feo. Pero pues esperemos que pronto, pronto puedas verlos. O que por lo menos, ya que tenemos esa tecnología de los celulares, puedas comunicarte con ellos, ¿me entiendes? Que puedas mandarles saludos, puedas verlos a lo mejor por una videollamada, porque por eso están los celulares, para eso están, para comunicarse, para convivir, para aunque sea que estén lejos, poder estar cerca de la familia por una videollamada, ¿sabes? Pero esperemos pronto, pronto puedas verlos. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar por acá, Oscar hermoso. Dice, ¿qué significa papita? ¿Papa? Pues para mí una papa es una persona que juega, que es un bot, que es un manco, pues, en pocas palabras, un bajito. Yo soy bajita, juego como una papa, o sea, mano, juego fatal a veces. Por eso le puse al stream las papitas, bueno, a la familia las papitas hot, ¿sabes? Las papitas hot. Por lo mismo de que, pues, a veces andan por ahí tirando mensajillos medio escachonones. Por eso. Jugamos bien, pero nos rodearon que los mataron a los dos con la moto. Es que esas motos, ¿cómo matan, mano? ¿Cómo me caen de gorda esas motos? Porque matan, ¿no? Matan más fácil que cualquier otra... Bueno, que el camión, ¿no? Pero, mano, hay veces, ya ha habido partidas donde nos matan, nos ganan por esas motos. Porque aparte de que no se escuchan, nos andan reventando con las motos. Así que, pues, eso me cae un poquito mal, pero pues no pasa nada. Estaría chido que se le pudiera trepar un segundo para también derribarlos como a las 4 motos. La verdad, deberían de ponerle un segundo asiento. Sí, pero no es lo mismo. Muchas gracias, Aneta. De nada, Dylan. No es lo mismo, yo sé, no es lo mismo. Nunca va a ser lo mismo estar con la familia que en una videollamada, pero por lo menos te puedes comunicar con ellos, ¿me entiendes? Al no estar comunicado por muchísimo tiempo, pues no. Es más triste, supongo. Pero
Pero ya verlos tantito por ahí, por el celular, pues ya hace que se sientas un poco mejor el hecho de saber que están bien, ¿me entiendes? O que puedas verlos por lo menos y ya quitarte un poco de preocupación, ¿no? Felicitarlos y todo el tema. Comprendo, gracias. De nada, Oscar. Es que no se escuchan nada esas motos. Sí, es que no se escuchan. Y ese es el maldito problema. Que no se escuchan y eso hace que nos maten fácil. Yo, por ejemplo, en Navidad, el día de mi cumpleaños no voy a estar aquí. Me voy a ir a ver a mi familia también el día de mi cumpleaños porque mi hermana dijo que fuera para allá. Entonces yo voy a ir. Igual me voy el 2 de enero para allá. A lo mejor paso aquí año nuevo con ustedes. Y el 2 de enero me voy temprano para la casa de mis padres, para estar amanecer allá el 3 de enero es mi cumpleaños. Y quizá el 4 regrese por la tarde para estar aquí con ustedes. Pero sí me gustaría pasar por lo menos mi cumpleaños con mi familia. Dice, voy llegando de casa del trabajo, caeré viendo en directo. Saludos a todos. Ay, cenaré bien en directo. Gracias, Oscar. Provechito, espero invites. ¿Qué vas a cenar? A ver, antoja. Sí, yo cumplo el 3 de enero, manito. Yo cumplo el 3 de enero. A ver si no. Mano, le estoy disparando. ¿Qué pedo? ¿Es en serio? Mano, yo le estaba disparando. Te lo juro que le estaba disparando. De verdad, te lo... No sé qué me pasó, pero bueno. Al menos llegaron al rescate. Dice, dijiste que para tu cumple estarías con nosotros. ¿Me cambiarás? No, no es que los cambie, pero la verdad es una fecha que me gustaría pasar con mi familia porque hace rato que creo que no la paso. Creo que el año pasado estuve aquí. Ajá. Y ya después me fui, creo que el 5 o el fin de semana. Pero creo que sí, el año pasado estuve aquí. Mi cumpleaños. Y no pude estar con mi familia. Entonces, este año me gustaría estar con mi familia, ¿verdad? No todos los años se cumple 27 añitos. Así que yo creo que me voy a ir el 2 de enero. Voy a estar con mi familia. Y el 3 voy a estar allá. Y el 4 yo creo que me llegaría aquí en la tarde. Así que ya nos estaríamos viendo el 4 para jugar en la noche. La verdad no sé. Igual y me quedo el 4 allá, ¿no? Todavía no lo planeo, pero más o menos así va a estar el show. Pero sí, no voy a estar aquí. No voy a estar aquí, baneo. Sí, quiero pasarlo con mi familia. Es una fecha que me gustaría pasarlo allá. Ya que año nuevo voy a estar aquí. Voy a pasar año nuevo con ustedes. Igual ya hacemos una dinámica. No lo sé. Por ahí a lo mejor nos desvelamos un poquillo en año nuevo. O, o así. O compramos algo y hacemos un chup stream. Claro que sí. Igual. Quién sabe, ¿verdad? Igual ya hacemos eso en año nuevo. Va a amanecerlo aquí. No es cierto. A lo mejor me desvelo nomás hasta la 1, a las 2 de la mañana. Para recibir el año nuevo. Pero no para amanecérmelo. Pero igual y hacemos una dinámica así, ¿verdad? Porque el roomie tiene que dormir y me va a regañar si me la amanezco aquí haciendo mi relajo toda en estado de embriaguez. Y pues no. No quiero que se enoje y me corra. ¡Ay, me escocí un ojo!
The airdrop is coming. Espérenme, ahí está. Es el baile del santo. Mano, la estoy cagando en gacho. No manches, di toda la vuelta pa... Este mero, vamos ya. Dice, de hecho, como el año pasado estabas aquí, dijiste que el próximo año estarías con tus papás y no harás stream. Pues sí, es lo que quiero, pasar este año mi cumpleaños con mi papá. Al cabo mi papá va a estar allá, mi mamá también y una de mis hermanas. Creo que la otra hermana también, pero no estoy muy segura. Y pues prefiero estar allá, ¿sabes? A mí la verdad, la vez cuando hay que compartir con la familia, trato de compartir con la familia. La verdad, prefiero eso. Si se puede, hay que aprovechar el tiempo en familia, la verdad. Gracias. Se te agradece mucho, chiquitín. Pero sí. Sí. Voy a estar con my family. La verdad, yo quiero mucho a mi familia, chicos. Yo siempre que ya me voy a venir, que me despido de mi familia porque pues ya se acabó las vacaciones, lloro. Soy bien chillona, loco, soy bien chillona. Yo sí lloro al chile, no me da miedo decirlo. No me da vergüenza decir que soy bien chillona yo. Vengo en el camión y así como que la lagrimita se me sale, todo el pedo, todo el relajo. El merequetengue ahí de que estoy chillando. En serio. Y así como si no la fuera a volver a ver y todo ese rollo, ese show. Pero pues así soy, mano. Me llega mucho el sentimiento. Soy... No soy de piedra. Mano, en vez de que hubieran venido por mí, loco, no te pases de riata, ¿es en serio? El Uber recoge adentro en la casa, casi, casi. El Uber va y te carga desde tu cama al coche. Este no es un Uber decente. Déjame en paz. Te voy a matar ahorita que te bajes. ¿Un tiro qué? ¿Un tiro qué? ¿De dónde soy? De México. Dice del estado de México. Del meritito Chihuahua. Ah, no es cierto, no, yo no soy de Chihuahua. Si no, hablaría así. Así de Chihuahua. En vez de decir Chihuahua, diría Chihuahua, pero no. O decir Chile, o decir Chillona. Un pedazo, pero no, yo no soy de Chihuahua. Soy de México. Claro que sí. ¿Qué pues, pana? ¿Cómo que te bajas aquí, loco? ¿Qué no ves que hay algunos que traen habilidades que te hacen llegar antes? Voidwalker activated. Se bajó, loco. Engaging the enemies. Enemy down. ¿Dónde está? Hola, hola Eric, hola Kai Bill, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Dónde está? Buena, pana.
Este es mío. Les queda uno, loco. Me la cobré por la de hace rato. Sí, aquí. La verdad es que yo igual del estado de Hidalgo, ojito. Ay, qué bien, qué bonito. Qué bonito. Ya volví y ya me voy. ¿Por qué, Santiago? ¿Por qué te vas tan pronto, amigo? No te vayas, no te vayas. ¿Por qué te quieres ir tan pronto? A ver, dime. Te caigo gorda. Se vale decir que sí. Voy a alcanzar al del pan, ok. Me traes una concha sin albur. A mí me gustan mucho las conchas de chocolate. Las de vainilla también, pero me gustan más las de chocolate. O las rositas, man. Las conchitas rositas. Uf, también están muy buenas. ¡Fanny! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mira! Encontré una moto de las que matan. La Matabots. Así la vamos a apodar a esta maldita moto. Loco, me iban a llegar los dos de todas maneras. Pero si estás gorda, lo sé. Hola Drake, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por tu riquísimo like. Bien, es lo que les digo, cuando uno lleva una buena racha o juega bien, lo empareja con personas que juegan bien. Por ende, vamos a perder. Comparte de tu conchita. Claro que sí, Eric. Claro que sí, mi estimado Eric. Te comparto de mi conchita. Está bien ricolina. A mí me encantan, de verdad. A mí me encantan las conchas con café o con chocolate o con leche. Uf, mano. Belleza de los dioses desayunar eso por las mañanas. No soy como otros que desayunan que su avena, todo el pedo y todo así. O sea, sí podría desayunar avena, pero hay muchos que le echan mucha fruta y todo el pedo, ¿no? Pero yo soy más básico. Concha café, concha chocolate o lo que tú quieras. Sin albur, sin albur. Fanny, me salí. Buenas noches, voy a mimir. Vale, Dominique, no te preocupes. Gracias por jugar con nosotros. Se te agradece, se te manda un becerrito. Y pues, que tengas bonita noche. Dulces sueños. Sigamos aceptando gente que quiera entrar. Vámonos. Fanny, me siento mal de salud. Y aparte, extraño a mi ex. Qué sad. No, no, eso es muy grave. Eso es muy grave. No hay que extrañar a los ex, a las ex. Es muy tóxico eso, a menos de que tú ya la hayas cagado, ¿no? A menos de que tú le hayas cagado y esa persona sea un 10 o se haya portado siempre bien, ¿no? Pero si es una persona que no se ha portado bien, mano, no la extrañes, no. Ve al doctor, la verdad, una consulta, un rollo así, dile que te pasa algo, no sé, algo que te sientas como, a lo mejor, no sé qué, cómo te estás sintiendo en este momento, pero de verdad, chicos, no dejen toda la desidia, vayan siempre al doctor cuando tengan un síntoma que ustedes no puedan explicar, como ya sea todo este, o algo así como, ¿no? Que si les empieza a doler muchísimo la cabeza crónicamente, o la espalda, o un pie, o lo que sea, vayan al doctor, chicos. Puede que estén pasando por algo peor y ustedes no lo sepan. Porque hay muchos hombres que lo dejan a la desidia, mano. Lo dejan a la desidia y no está bien. Lo digo porque los hombres son así de que, se me va a pasar. Lo digo porque yo tengo familia así. Que dicen, ay, pues soy hombre y nunca me he preocupado por eso, siempre he estado bien. Y se va a pasar, es algo, un dolor muscular, ¿no? Y al cabo de un tiempo surge que era algo más grave y los mandan hasta el hospital, o sea, hospitalizados y todo el pedo, mano.
De verdad, chicos, cuídense. No se hagan los fuertes. Yo sé que son fuertes, pero no se hagan los fuertes porque hay enfermedades que ustedes no pueden controlar. Yo quiero desayunar una hamburguesa. Hoy, justamente hoy por la mañana, desayuné hamburguesa. Bueno, a mí no me das de tu concha, para otros sí. No pediste, mano. ¿Tú qué esperas que yo haga? No soy adivina. Pídeme y te daré. Dice, ¿cómo dice? El que no habla, Dios no le escucha. Yo por eso, olvidar mi ex, hago ejercicio. Es que hay que hacer el ejercicio es bueno para todo. Que si para olvidar a la ex, que si para recuperarte de la gripa, que si para esto, que si para lo otro, de verdad. Comprobado, no al 100%, pero... Mano, un arma, maldita sea. Trap deployed. Your teammate has been killed. Get the dog tag. Cover. Oh, pana, ya no traigo armas. Yo digo, ya no traigo balas. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. The revive flight will arrive in 1 minute. Atención, atención, atención. Wait, should I do games like Domination? Well, I don't have no fucking armor. ¿Qué dijo? Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive might arrive. Bueno. Chip terminal is almost ready. ¡Loco, me salvó! Este... ¡Vato! Tenía el otro atrás, ni pedo. Dice... no alcancé al del pan, pero ya sé que ahora pasa el de los tamales. No manches. Invita al de los tamales. Invítame un tamal. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice... sí pedí, lee mis comentarios. Dice, Fanny, ¿me invitas de tu concha? Fanny, y te dije que sí. Te dije que sí, ¿no me escuchaste? Ese comentario sí lo había leído. Mira, dice, Fanny, ¿vas al gym? No, pero voy a ser. Estoy pensando, no en ir al gym quizá, más bien, empezar boxeo. La verdad no sé cómo me vaya, no sé qué, es que tampoco no quiero que me pidan varias cosas, ¿sabes? Que me digan, ah, pues trae esto y esto y esto, y yo tener que comprarlas, ¿sabes? Es más fácil ir al gym que ir a boxeo. Porque qué tal, que si me piden guantes, que si me piden zapatos adecuados, ropa adecuada, mano, pues no, mejor me pongo a correr y ya. Pero vamos a ver, la verdad, estoy pensando en hacer algo de ejercicio para bajar estos kilos que me eché ahora en diciembre y todo el año pasado. No, todo este año, pero no sé, todavía estamos en proceso, ¿verdad? Hay que bajar este año, por una apuesta. Yo soy el Random.
Cecis, dices que cómo es que yo tengo dos celulares. ¿Qué? Airdrop has been delivered. Dice, si dices que cómo es que yo tengo dos celulares. Nunca me pregunté eso, pero ¿a qué se debe tu respuesta? No, no entiendo. No entiendo, mi estimado Rantón. Le dijiste al otro compa, no importa, yo les invito de mi conchita. Yo les invito de mi conchita a los que quieran, a los que me hayan pedido. Yo les invito. Si tú me pediste, te invito, baneado tóxico, te invito. Ahí subes fotos para echar un taco de ojo. Sí, estoy pensando hacer un video del antes y el después, o el proceso, o un rollo así, ¿sabes? También a lo mejor tomarme fotos para ir viendo también mi desempeño. Y así, mi proceso, perdón. Pero ahí vemos. Claro que sí. Man, está bien difícil la situación. Vamos a bajar por aquí, vamos a lootear y vamos a ir por ellos. Porque es que no traigo nada. Y sería una rotunda tontería ir por ellos y sin ningún arma. Dog tag has been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. Ya recuperó uno. Es que hay veces que no es bueno ir porque a lo mejor el compa los puede recuperar y si voy y me matan, pues sería también una estupidez, ¿no? O si me matan por acá también sería una estupidez. De todas formas, de cualquier manera estoy mal. I'm guarding this spot. Mano, ¿qué tonterías estoy haciendo? Mira, pues, no me puedo poner... ¿Ves? Ya lo recupero. Por eso sería una tontería ir. Porque si ya lo recupero, entonces yo ya no tengo a qué ir, ¿sabes? Porque nada más sería ir a morir. Pero neta, desde mañana voy a empezar mi rutina. Aunque sea empezar aquí en casa para quitarme un poquito la pena, calentar un poco... O ir ahí donde les digo del boxeo. A lo mejor no entrar a boxeo directamente. Porque también hay donde puedes correr. Hacer un poco de cardio y todo ese rollo. Hacer un poco de... ¿Cómo se llama? Calistenia. Quiero practicar la calistenia. Ya ven que dicen que la calistenia es muy buena. Pero sí quiero practicar un poco de calistenia. Ahí vemos. No sé si ir con el compa o quedarme aquí a que él venga. Ah, van a bajar aquí, entonces aquí me quedo. Mira, una Bison. Digo, una vez. Llegaron mis panas. ¿Qué onda, compas? ¿Qué onda? ¿Se va a hacer la carnita asada o qué? ¿Esta casa de quién es o qué? Yo nomás caí aquí. Ah, aquí no se va a hacer. Ah, vámonos pues. Que se va a hacer en otro lado, dice. Agarren ahí, hay cosas. Se las dejo para que no digan que no los apoyo. Vámonos caminando, pues. Vengan. Tengo dos plaquitas moradas. Una para cada quien. Una. Ahí está. Falta uno aquí. Enemy is near. Trap deployed. Yo digo que vayamos por la mejora. Fanny, te mandé algo al Discord. Ok, es una imagen de un ghost. Está chido. ¿En qué momento? ¿Cómo lo hiciste? Hola, Jonathan. Bienvenido. ¿Cómo estás, Jonathan? Gracias por estar por acá. Ya no hay. Se acabó, mano. Solamente había uno. Ah, ya salió.
Dice, Fanny, un día hacemos PvP. Erasto, no sé por qué. La verdad, ya no hago PvP, pero podríamos hacer un PvP. De que, ¿cómo quieres el PvP y todo? Y se mueve. Sí, está muy chido, ¿eh? ¿Cómo lo hiciste? ¿Dónde lo sacaste? Cuéntame tu secreto. ¿Por cuántas estrellas juegas con sniper y escopeta toda la partida? ¡Oh! Mano, no sé. Yo creo que por unas... poquillas. Unas... No sé si pedí 200 o 300 estrellitas. Unas 300 estrellitas. Porque es bien difícil, mano. Neta. Es bien complicado. Pero me lo aviento. Jugar solo con sniper y escopeta. En este mapa, obviamente. En este mapa. En el mapa de Blackout. ¿Qué onda, Guasa? ¿Cómo estás, Giovanni? Gracias por estar por acá. Bienvenute. Chicos, casi llegamos a los 60 likes el día de hoy. ¿Qué fue eso? Es que es bien complicado, Osnis. Es bien complicado, pero te lo acepto, el reto. Ni tú ni yo, 200 estrellitas. 200 estrellitas te lo dejo. Para que veas. Mira, ahí viene. ¿Cómo pasaste la Navidad? Bien, estuve con mi familia, me la pasé bonito, me la pasé tranquilo, de lujo con la familia. ¿Y dónde está el azul? ¿Qué pedo con el azulito? Anda por allá valiendo malles. Voidwalker activated. Engaging the enemies. Miren ese maldito lag que traigo, loco. Trap deployed. ¿Ves el maldito lag que traigo? Yo creo que no sería una opción viable jugar ahorita. Déjenme curo, maldita sea. Dice, va para fin de año reto y te doy que va a estar hasta tarde. Ay, no manches. Bueno, está bien. Espero que andes por aquí, mijo, para que cumplas el reto. Vámonos de aquí. Okay. Airdrop has been delivered. Mano, pero están yendo fuera de la zona. No se vayan fuera de la zona. Bueno, es que hay gente fuera de la zona, ¿verdad? ¿Qué pasa? The last revive flight will arrive in 1 minute. Yo diría que no fueran fuera de zona, pero hay que seguirlos, total. A morirnos todos. Hola, Giovanni, gracias por tu riquísimo likey. Ya lo mató, mano. Enemy down. Corre, corre.
Yo solo. ¿Pero cómo, Giovanni? ¿Cómo fue eso? Oye, ya conseguí el emote de Messi. Muchas felicidades, man. Muchas, muchas felicidades, la verdad. Buena. A ver, aquí había algo que me interesaba. ¿O era de este lado? Este. Well done. ¡Buen trabajo! Okay. Ahí abajo. Chip terminal is almost ready. Nos lo mataron, loco. Nos lo mataron todo por andar con la escopeta, mano. Ni pedo. Adiós, mi estimado. ¿Quién fue? El manito, mano. Nos mataron al manito. Ni pedo. Adiós, vaquero. Gracias, Soneo Tóxico, por tu riquísimo like. ¡Uy! Fue la reacción número 60. Ojito, ojito con esa reacción hermosa, número 60. Eres la personita más sexy de este pequeño stream. De win, señores, qué belleza de win, chicheñol, belleza, belleza. Dice, oye, ¿puedo grabar un video o un directo contigo? ¿Cómo? O sea, ¿te refieres a jugar en la partida con nosotros y grabarlo? ¿A eso te refieres? Sí, sí podrías, a menos de que ganemos, ¿verdad? Estaría más chido. Pero sí, claro que puedes. Claro que puedes grabarlo, no pasa nada. Yo dejo que graben sus partidas si quieres. Es la personita más sexy el día de hoy. Y la que más amo el día de hoy, Baneado Tóxico, te mando un besote a donde quiera que estés. Y una nalgadita, claro que sí. No me importa que se enojen, una nalgadita. De compas. Nada del otro mundo. Espérame que traigo una greña aquí. Bueno, chiquititos, y con esta belleza de win yo me paso a retirar porque ya es tarde, hay que ir a comer, me tengo que ir a dormir. Mañana voy a hacer directo temprano para los que estén por aquí. Mañana hay directo temprano. Yo sí hago directos temprano ya. Ya me voy, chiquitos, cuídense mucho, que tengan bonita y preciosa noche. Ay, gracias, Méndez, por tu riquísimo like. Un besote también para ti. Ay, manito querido. Me despido. Con la, obviamente. Ganando como siempre. Chiquititos, yo sí ya me paso a retirar. Porque hay que ir a mimir, ¿ok? Cuídense mucho. Que tengan bonita noche. Gracias por estar por acá.
Y pues espero que hayan pasado una maravillosa, maravillosa Navidad. Maravilloso fin de semana con sus seres queridos. Disfrutado mucho. Pasadola muy bien. Comiendo mucho. Siempre supe que me amas, no te preocupes. ¿Cómo se dice cuando un compa hace eso? Bueno, no pasa nada. Ya lo sabes, ya está dicho. Miren, ya está este, mano. Ah, no, este ya estaba desde hace rato. Ahí por si lo quieren comprar, ¿verdad? ¿Qué más tenemos por aquí? El de cómics. ¿Qué más tenemos por acá? Ahorita ya no voy a jugar. Ya no voy a jugar, chicos. Hasta mañana. Igual juego en la noche, ¿no? Juego... A lo mejor sí, a lo mejor no. No les prometo nada. Pero ahorita... Prácticamente ahorita no. Lo siento, Killer Gamer. Si quieres podemos grabar el video otro día, pero hoy no, hoy ya me paso a retirar. La verdad quiero dormir, quiero descansar, quiero ir a cenar porque tengo mucha hambre. Comer dulces no es muy bueno que digamos, ¿verdad? Comer mucho dulce no es muy bueno que digamos. Así que no se olviden de cumplir. Ah, mira, manito, ya todavía están regalando aquí la cero por si la quieres. Están dando unos rompecabezas. Ay, mano. Ya no voy a jugar ahorita, compa. Discúlpame, pero ahorita ya me voy a pasar a retirar. Dice, bonita noche. Igualmente para ti, manito. De verdad, cuídense mucho. Que tengan una preciosa noche. Gracias, Brian, por compartir, dejar tu bonito like. Y muchas, muchas gracias. Gracias por acompañarme el día de hoy. Mañana los veo con más. En la mañana y en la noche vamos a estar haciendo directo. Por ahí yo hago directos dos veces al día. Mañana ya me voy a poner activa un poco, hacer un poco de calentamiento para ir soltando el cuerpo y que no me duela. Que no me duela cuando empiece a meterle duro al ejercicio. Bonita noche, gracias, manito. Pero olvídame, tengo dueña. Ok. ¿En la noche a qué hora? Igual yo creo que como a las 7. Hoy lo hice como a las 8, ¿no? Pero lo voy a hacer como a las 7. O a las 6. Igual a las 6, porque me gusta terminar temprano el stream para hacer algunas cosas o disfrutar de la noche. La 0 ya la tengo desde el año pasado. Ay, qué bien, manito. Cuídate, amor. Ay, bye. Gracias. Gracias, bebecita Jenny. Ah, no. Tú eres la Jenny hermosa, la Jenny sexy. Nos vemos, Jenny. Preciosa. Salúdame a Eve cuando la veas. Dile que les mando un beso a las dos. Un besote. Que lo disfruten, ¿verdad? Se lo ponen donde quieren. Mañana en la mañana solo dúo tú y yo. No lo sé. No te prometo nada porque puede que no. Si hay gente, lo siento, pero sabes que me encanta invitar a todo mundo. Aparte ya sabes que pues ya hay un tóxico por ahí y pues podría ser contraproducente, así que pues igual y vemos, ¿no? Igual a lo mejor sí, no sé. Igual y que se arme un dúo la primera hora y ya la segunda hora pues ya algo en escuadra, ¿no? Estaría chido, ya tiene mucho que no jugamos en dúo y la verdad sí me gustaría. O a lo mejor la segunda hora en dúo y la primera no. Depende, si estás ahí temprano, a lo mejor. Si no, pues no, vamos a estar jugando en escuadras, ¿no? Ahí vamos viendo, no te prometo nada. Yo dije, no te prometo nada, no empieces con que sí, es que tú ayer me prometiste. No. No te prometo nada. Escúchame bien, no te prometo nada. Solo digo que estaría chido. Y pues no se olviden de que hay una skin gratis para los que no sepan, porque luego me andan diciendo, es que no dices. Ahí hay una skin gratis y un botcito que está bonita. Solamente lo único que tienen que hacer es ver, observar. Aquí donde dice inteligencia, aquí abajo donde está la urban, no, la alias, tienen que observar, ¿cómo se llama esta cosa? Comerciales, propaganda, y les dan aquí turnos para, aquí en esta parte, turnos para poder tirarle y empezar a poder ir por este botcito, ¿verdad? Para que les den estrellitas o diamantes, no sé qué son esas cosas. Para los que no sepan, porque luego salen con sus cosas de que no les dije y pues me recriminan y todo el rollo. Pues aquí, en donde dice gratis, ahí arriba, en la parte de arriba donde dice gratis, en esta parte de aquí, ajá, justamente como de por aquí, está. Bueno, chiquitos, pues ahora sí ya me paso a retirar. Cuídense, que tengan bonita noche. Descansen, les mando un besito en la cucaracha.
Hola Andy, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenida. La verdad, a veces me confundo con los nombres. Vamos a jugarlo. Ahorita ya no voy a jugar. Giovanni, discúlpame, la verdad, pero estoy un poquito cansada. Voy a ir a cenar y pues voy a descansar el día de hoy. Si mañana andas por aquí temprano, podríamos jugarlo. O pasado mañana, digo, perdón, en la noche podríamos jugarlo. Mañana en la mañana o en la noche podríamos jugarlo y lo puedes grabar si es que entras con nosotros. Pero recuerda que no es posible que juegue tan fácil en dúo más que con mi dúo, que es un compita aquí presente. Juego solamente en dúo porque trato de jugar en escuadra, ¿vale? Igual mañana hacemos dúo con el compita aquí presente. No lo sé, no está prometido. Pero si no, pues jugamos en escuadra y ya te metes a jugar con nosotros, ¿vale? O podría que me encuentres por ahí. Podría ser que me encuentres por ahí conectada fuera del stream y me invitas para que grabes tu video y pues ya, ¿vale? Dijiste primera. Dice a jugar. Giovanni, me paso a retirar, de verdad. Estoy muy cansada y necesito cenar. Dijiste primera o segunda hora que serían mías. No, dije, si llegas a la primera hora, probablemente. Y si no, pues a la segunda, probablemente. Nunca prometí nada. Bueno, chiquitos, pues me voy a ir saliendo del juego porque como me están invitando y no quiero que se molesten en invitarme y yo rechazarlos, ¿verdad? Así que nada, chiquitos, cuídense mucho. ¿Cómo estoy muy bien, Andy. ¿Tú cómo estás? Ah, sí, que eres Andrés, ¿no? O algo así te llamas. Andrés, perdóname, me equivoqué. Discúlpame. Te aviso sobre la colaboración de mañana en la noche. Ah, cierto. Mira, mañana en la noche. ¿Era mañana? No era el fin. A ver, ¿era mañana la colaboración? La verdad, nomás dijeron un martes, pero no puse atención. No. Yo escuché un martes, pero no puse atención que martes. Aparte no he visto el calendario. A ver, déjame ver. Entonces mañana la colaboración. Ah, sí, mañana dijeron. Porque no hay otro martes, ya sería el martes del el 3, que es mi cumpleaños. Ay, qué bonito. Pero sí está bien, mañana colaboración. No sé a qué horas van a hacer el stream ustedes, pero ahí me avisas, ¿no? Ahí platicamos por privado. Para saber más o menos. Ya te comprometiste para jugar el día con yo. No, yo no dije eso. Yo no dije eso. Yo no dije eso. Demuéstramelo. Yo no dije. Yo dije que a lo mejor sí, a lo mejor se armaba un dúo, dependiendo de la situación. ¿Cómo a qué horas? Mira, mañana yo temprano voy a hacer como a las 8 o a las 9 el directo. O a lo mejor me levanto más tarde. Pero entre las 9 y las 10, o las 8 y las 10, no sé, depende de cómo duerma, pero en la mañana. Por ahí escribe Notify aquí así como está en mi directo. Así escribe Notify para que te llegue la notificación, pero con el signo de admiración. A mí me faltó poner el signo de admiración. Para que te llegue la notificación del stream, para que puedas saber a qué horas estoy haciendo el stream, para que te puedas meter a jugar con nosotros, ¿vale? Porque el miércoles entro a trabajar. Ah, ok. No pasa nada, entonces mañana vemos a qué horas y ya entro a jugar con ustedes. Te aviso más o menos a la hora. Ok. Andy, la colaboración es que tú salgas en tanga. No manches, jamás me pidieron eso, así que no lo voy a hacer. Entonces cancelamos esa colaboración. Yo no puedo salir así. A ellos los pueden reportar y pues eso no está bien, ¿no? Desnotifi. Bueno, pues nos vemos, Giovanni. Nos vemos, Jenny preciosa. Nos vemos, baneado toxiquillo. Nos vemos. Así que cuídense mucho, gracias por estar por acá. Y pues espero no salir en tanga, ¿verdad? No, ya no lo voy a hacer, me retracto, cancelo esa colaboración, no se puede hacer así, las cosas no son así. Me retiro, me retiro. Cuídense mucho, nos vemos mañanita, ¿ok? Descansen, que tengan linda noche, dulces sueños y pues espero verlos por ahí mañana temprano. Vení rogando un momento. Es un stream. Ay, no, es un stream familiar, family friendly, así que no puedo hacer eso, ¿vale? Cuídense mucho, besitos en la cucaracha. Nos vemos mañana. Chao, chao. Los quiero, mis amores. Adiós.